Hello, good evening. Good evening. Hello, how are you? Good evening. How are you guys? Fine. Excellent. Amazing. Excellent. That's the attitude. Okay. Bueno, esta es última semana. Creo que se los prometo. Que nos vemos un viernes. Next one is going to be from Monday to Thursday. I promise. And we finished. Let me see. No todos están trabajando en the platform. We need to be working in the platform. A ver, el grupo. This is the group from 7 to 8. 28 de julio. We always finish the 28th. So, 2 more weeks. In those 2 weeks, we're going to finish classes on Thursday. Friday, no classes. Okay, let me see. What is your attendance? Here it is. Tienen que trabajar la plataforma. You have to. Okay. No me he añadido esto. Hagan un segundito, solo voy a añadir. Barnett. Es a la derecha. Voy a añadir la fecha de hoy porque no la añadieron. Saltar una columna a la izquierda. Hacer una columna a la izquierda. Insertar. Ahí estamos. Today is Friday 15th. And like that. Ok, I have it now. Ya saben, cameras on and microphones on to say present or to say I'm here. Ok, here I go. Let's go. Adalys Mendoza de León. Present. Ok. Alejandro Antonio López Velázquez. Present teacher. Ana Marisol Zamora Castillo. Present teacher. Briseida Magali Romero Rivera. I'm here teacher. Carlos Manuel Velázquez Hernández. César Alexander López Beltrán. Present teacher. Christopher Steven Rivas Abrego. Claudia Isel López Córdoba. Edgar Fernando Portillo Cabrera. Present teacher. Okay. Asegúrense que sus micrófonos estén apagados, por fin. A ver. A Dali se le estaba encendiendo el micrófono. Ya se lo apagué. Elmer Antonio Flores Navarrete. I'm here. Okay. Fabián Alejandro Hernández Nativi. Present, I'm here. Fabián Ale, ah no, ya, yeah. Eso es yo. Griselda Lisset Moreno de Bonilla. Present, teacher. Jennifer Andrea Marroquín Juárez. Jocelyn Natalia Mancía Zamora. Present, teacher. José Luis Castro Martínez. José Andrés Osorio Cordero. Present. Catherine Michelle Sorto Aragón.
Kelly Michelle Aguirre Fuentes. Present. Laura Fabiola Martínez de Morales. Present. Leslie Natalie Orellana Hernández. Present. Okay. Mario René Funes Bonilla. I'm here, teacher. Mónica Arline Barrera Morales. Present, teacher. Raúl José Reyes. I'm here. Rudy Armando Mendoza Rodríguez. Present, teacher. Ahí le envío un mensajito. Ahí lo revisa, por favor. Ahí ahorita la plataforma. Ok, I will. Sergio Jimmy González Enríquez. I'm here, teacher. Stephanie Abigail Quintanilla Valladares. I'm here, teacher. Teresa de Jesús Cruz Navarrete. Xiomara Marjorie Barrera Rivera. Present, teacher. Ok. ¿Nadie se conectó en lo que pasé asistencia? Ok, veo el chat. Ok, Rudy, está bien. Gracias a las personas que me avisan porque tienen la cámara apagada. Recuerden que es obligación. Yo siento que algunas personas tal vez lo pueden haber olvidado. La cámara encendida. It's a requirement. Es un requisito del INSAFORP para estas clases. So yeah, we need to have the camera on at all times. Give me a second. Dame un segundito. Okay, let's go back here. So in the last class, we were practicing about adjectives, right? So today, and I told you, les dije, that we have to do at least, it was four adjectives or, yeah, four adjectives, right? Four adjectives that describe you best. So okay, Adalys, thank you for letting me know. Mm-hmm. Está bien, thank you. Okay, gracias. Yes. Okay, wait a second. Yeah, me duele mucho el pie, sorry. Por andarme creyendo futbolista. Sorry. Okay. Anyways, we're going to do the activity of the adjectives to describe ourselves. So for example, you're going to say, I'm very passionate. I'm very optimistic. I'm very anxious. So vamos a hacer un review de the pronunciation of the adjectives, and then we're going to go and do the activity. So, anxious. Naughty, stubborn, impatient, sensitive, intelligent, nice, nervous, emotional. It's not emotional, it's emotional, emotional, bad tempered. Mean, discreet, dishonest, rude. Oh no, distracted. This is distracted. Ya me aplicó este a mí. Porque me distraí. Distracted. And then we have discreet, crazy, untidy, cheeky. Cheerful, energetic, optimistic, pessimistic, unpleasant, talkative, calm, passionate,
proud. Okay. Basically, the only activity that you have to do is to make a sentence saying, I'm anxious nice emotional in oh wait cuando van están haciendo una lista en español usualmente solo agregamos el i pero en inglés antes del i tiene que ir una coma en passionate. Okay, that's what you have to do. That's all the activity you have to do. And share it with your classmates. Compartirla with the classmates. Okay? Teacher. Good evening. Yo entré más tarde a la clase, después me pasó lista y no sé si no me pude anotar. Veamos. Estamos hablando de Jennifer Andrea Marroquín Juárez. Sí. Ok. Let me see. Ok. ¿Nadie más? ¿Nobody else? Porque después no pasa otra asistencia y se puede quedar sin esa asistencia, ¿verdad? Leslie. ¿Se podría repetir cómo se pronuncia otra vez nervioso en inglés? Nervous. I'm very nervous. Thank you. Okay, so we're gonna go and share with our classmates, and that's it. Okay? Let me see. Si escuchamos que alguien lo dice mal, le ayudamos, okay? ¿Vamos ahí? Claudia, Kelly, ¿será que están ahí? Claudia Ise López Córdoba, Kelly Michelle Aguirre Fuentes, Claudia. Okay.
Hola, good night, teacher. Fíjese que casi no le escucho. Yo creo que la señal, no sé si me puede mandar en el chat, por favor. Presentando el mismo problema de ayer, le doy a supervisor, pero ya.
Hello, hello. So we're gonna choose two students. Yeah, two students. Que lo van a decir aquí. They're gonna say it here. So two students. The first student, it's gonna be... Raúl. Hi. Hi. La misma oración. You tell me. Lo va a compartir here in the class. En lo que estamos practicando. Yeah. I am calm, cool, discreet, impatient. Okay. And impatient es lo último. Passionate. Okay. Passionate. Excellent. Good job. Now let's see. Pero ese es pasional, impatient, es impaciente. Impatient. Impatient. ¿Y cuál es entonces? ¿Impatient o passionate? No, impatient. Ah, y me acaba de decir que es calm. ¿Se contradijo? No. Ay, por poco. En un examen en un psicométrico no, ya lo hubieran bateado. No, lo que pasa es que... Como también son distintos, uno es más que otro, eso es lo que sucede. ¿Depende la palmada? Depende. Ah, okay, got it. Let's see. Now I'm gonna choose a girl. Let me see who's gonna be the girl. Griselda. Creo que casi no le he escuchado a usted, fíjese. So I want to hear your participation. Griselda Lisette. I am. ¿Es la que vamos a decir de los cuatro? Yeah. I am optimistic, sensitive, distracted, and bad-tempered. Bad-tempered, oh. Cuidado ahí, ¿verdad? Tranquilos todos. Thank you, Griselda. So it's distracted, you said, right? Distracted. Okay. Excellent. Okay. Thank you. Thank you very much. Okay. Now we're gonna go with another activity. In this activity, well, not activity, a topic. We're gonna, I know that some of you know the colors in English. I know. Ya saben los colores en inglés, and that's fine. But I'm gonna teach you some colors in English and some advanced colors in English. Les voy a enseñar los que las personas básicas como yo en lo creativo utilizamos. Y les voy a enseñar los colores para las personas como artística, ¿verdad? Que dicen, este es azul marino, azul cielo. Y yo, para mí todo es azul. O más clarito, más oscuro, pero azul, right? So I'm gonna teach you that. Y después vamos a tener una dinámica que me encanta a mí de adivinar unos colores. I like that activity very much. But first, I'm going to change the date. Porque este tema ya lo enseñé hace mucho tiempo. I'm going to go with the date today. So today is Friday, right? Friday. The month is July. Today is 15th, and the year is always 2022. Now, the topics we have for today is possessives, weather, and seasons around the world. Weather significa clima, seasons, estaciones del año, ¿verdad? Now, let's go with the colors. So basically, these are the basic colors, right? The very basic colors. We have all of this. And we have a variation. Podemos hacer una pequeña variación agregando light o dark antes del color. For example, si quiero decir celeste, blue es azul. Y un celeste es un azul clarito, ¿verdad? So I'm going to say light blue. Pero si quiero decir un azul oscuro, solo voy a decir dark blue. Y eso es todo. Now, I'm going to say the, wait.
I'm going to say the colors and you repeat in your houses. Black, brown. Este se pronuncia igual, pero tiene dos escrituras. Gray, white, yellow, orange, red, pink, purple, blue, green. One more time. Black, brown. ¿Sí ven cómo digo brown? Y no, brown. Brown, no, brown. Brown. Gray, white, yellow, orange, red, pink, purple, blue, green. Vamos a pedir la participación de alguien que nos ayude. Oh my goodness. No, 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 no. Leslie, le veo cara de querer participar. Luego voy con un boy. Leslie, please. En el mismo orden. No más que el ventilador, oigo más que usted. Ay, perdón. Listo. Okay. Black, brown, gray, white, yellow, orange, red, pink, purple, blue, green. Good job, Leslie. Wow, very, very good. Bueno, mañana el lunes, Leslie, ahí la dejo encargada de la clase. Okay. Thank you, Leslie. Good job. Now let's go with Fabian. Teacher. Yeah. I have a question. Uh-huh. ¿Por qué si la E a decir la pronunciación de letras así individuales es I, se pronuncia como I? Oh, no, es I. Se pronuncia red, no es read. Porque el inglés así es. El inglés fonéticamente no sigue reglas. Por ejemplo, cuando decimos, por ejemplo, aquí dos E suenan como una I, green. Uh-huh. Acá no suena, blue. Y acá suena como una E, red. Uh-huh. Entonces la E tiene muchas variaciones, donde es la E, donde es la... Todas las vocales cambian mucho. Las que no cambian son las consonantes. Esa siempre se mantiene su pronunciación. Pero lo que pasa es que, si quiero una explicación más lógica, en inglés existen 15 sonidos de vocales y se rigen por las letras que le vayan acompañando. Okay. Uh-huh. Thank you, teacher. Usualmente es como una regla general, si pueden verlo aquí, una E al final de una palabra no se menciona, nunca. Solo, por ejemplo, aquí purple, no es purple. Orange, no es orange. White, no es white. La E al final no se menciona. Otra E, si van acompañadas de consonantes, suena como sonarían en español. Por ejemplo, esta, mire. Pink, no es pink, es pink. Cuando van acompañadas de consonantes. Y si van acompañadas de otra vocal, van a sonar como suena en inglés. Green. Okay. Usualmente esa es la regla general, es fonética, pero yo me las aprendí como, así como se dice. Thank you, teacher. Uh-huh. You're welcome. Now, Fabian, I'm sorry, you go. Okay. The first is black, brown, gray, white, yellow, orange, red, pink, purple, blue, and green. Good job, Fabian. Excellent. Okay. Now, guys, when we have participation from our classmates, tenemos participaciones de los classmates, ahí hay una parte que se llama reacciones. Entonces, yo le puedo dar un aplauso al compañero. Miren, un corazoncito.
Oh, wow, impresionante. Right? So you can do this. Para cuando alguien haga algo bien, podemos reconocerlo, right? We can do that. Now, for example, quiero yo un amarillo, pero un amarillo bien oscuro, así un amarillo fuerte. ¿Cómo diría yo eso? Dark yellow. Excellent, very good. Quiero un rojo que casi le tire al rosado, así suavecito. ¿Sería un? Light red. Excellent. Good job. You see? Y esa es la variación. Para las personas que no son tan artísticas como aquí la persona presente, esto es lo que nos basta. Pero si ustedes son super artistics, ya, yeah, aquí tengo una paleta para ustedes. Paleta de colores. So we have, for example, here, dark blue and navy. Si no les ponen los nombres y me preguntan cuál es cuál, yo estaría como, I don't know, right? But hay gente que tiene ojo artístico and you can see it. So we have different colors. I'm sorry, voy a decirlo en español. So, sorry, perdón. Black es negro. Brown, café. Gray, gris. White, blanco. Yellow, amarillo. Orange, naranja. O, como decimos en Latinoamérica, anaranjado. Red, rojo. Pink, rosa o rosado. Purple, morado. Blue, azul. Green, verde. ¿Ok? Now, ¿qué es la paleta más complicada? Gray, azure, que es como un blanco tirándole al celeste, bien raro. Azure. Light green, lo que les decía, solo le agrego light y ya se convierte en un color más suave. Light green, verde claro. Maroon, que para mí es lo mismo que brown. Maroon, marrón. Lime, lima, es un verde encendido, ¿verdad? Wheat, es como un color... ¿Salmón? ¿Poco? No, aquí está el salmón. ¿Ven que le digo que yo no puedo esto? Es como un salmón, pero claro. ¿Es beige? Omaha beige. Es beige. Beige, actually beige. Sí se dice beige en English too. Ya. Yeah. Si lo piensan, suena a un nombre que se diría en inglés. Golden, no sé por qué este color se ve así todo feo, pero golden es dorado. Aquí se ve bien feo, ¿verdad? Salmon. No se dice la L. Salmon. Aquí, cuando decimos chocolate, se escribe igual, pero no vamos a decir la O. Vamos a decir chocolate. Chocolate. Bronce. Ok, Katherine, gracias por avisarme. Dark blue, azul oscuro. Spring green, verde de primavera. Turquoise. I think it's turquoise or turquoise. I don't know. Wait a second. I think it's turquoise. Turquoise. I'm sorry. Aqua. Turquoise is obviously turquesa. Aqua. Crimson. ¿Que eso sería como un fucsia? Digo yo. ¿O no? Un rosa así fuerte. No, yo creo que crimson es más bien como un rojo, como tipo rojo cereza, pero como tirándole quizá como a rosado por ahí, porque si fuera tipo fucsia sería como el de ajo, el de orchid, o no sé cómo es que se dice. The crimson color is carmesí. Carmesí.
algo así. Ok. You see, yo no soy buena para los colors. I'm not good with colors. Silver es plateado. Ahí sí suena segura para mí. Dark red, o sea, rojo oscuro. Navy, que es un azul marino, más o menos. Orchid, orquídea, el color orquídea. Lila. Lila, vaya, perdóneme usted. Y teal, teal. Teal. Ok, eso es una paleta un poco más compleja, si quieren llamarle. Now, tengo una cosa. I have a question. Yeah, tell me. En el caso de Orchid, ese que no sería más bien como magenta también, o algo así. O sea, por el tono digo, pero no sé. Magenta. Pregunto. Ajá. Espérame, déjeme buscar magenta. Se ve un poco más chillante el magenta. Y magenta se dice magenta. En inglés. Ya. Se dice igual. Ahora tengo una polémica para ustedes. Vamos a ver unas pictures que nuestro cerebro las interpreta de diferentes maneras. ¿Por qué? Porque todos tenemos desarrolladas capacidades distintas en nuestro cerebro. Y hay unas personas que lo ven de un color y otras de otro color. Es una polémica siempre eso. ¿Han visto lo del vestido que... Wait. Wait a second, me está mandando un mensaje del trabajo. Oh my God. Wait a second. Okay. Anyways, ¿se dieron cuenta de la polémica del vestido que se ve blue and black, pero otra persona lo ven white and golden? ¿Ya? Bueno, vamos a ver esa polémica de ese vestido y otro que es un zapato. Sus cerebros ahorita van a relacionar diferente la información. El mío ya lo tengo, ya sé qué colores veo, eso 100%. En uno tengo razón, porque así dice la compañía que así es, y en otro no tengo razón. Así que veamos qué piensan sus brains. Let's see. This is the first one. So we have here a shoe. Pero no a shoe de a shoe. It's a shoe. We have a shoe, un zapato, a shoe. ¿Qué color ven este zapato? Let's see. Levante la mano quien quiera participar. Ahí tienen la opción de... Pero me lo dicen en inglés, que ya vimos los colores en inglés. Adalis. No bajen la mano los que levantaron, porque le puedo volver a preguntar. Perdónenme. Los que la levantaron ahí, déjenla, que yo les voy a volver a preguntar. Adalis, dígame, tell me. Is the color pink? Pink. And white. Pink and white, okay. But también puede ser pink and como agua. Okay. O sea, en la una pero blanca. El que predomina es pink and pink. White. Para usted. Yeah. Ok. Excelente. Laura. No sé si está bien, pero yo pienso que light pink. Light pink and white. Son dos colores los que tiene. ¿Cuáles son los que ve? ¿O todo lo ve light pink? No. White.
Okay, light pink and white. Okay, Edgar. Pink and white. Okay, los que van a decir pink and white, le bajen la mano, please. If you're gonna say pink and white, ya tenemos la misma opinión. Okay, 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 okay. Let's see. Bueno, miren, la mayoría. Okay, Leslie, y entonces Josué. Leslie, what color do you see it? No sé, pero yo lo veo gray and aqua. Gray and aqua, okay, Leslie. Josué, what do you see? También lo veo gray and aqua. Gray and aqua, okay. Claudia, and you? También, teacher, gray and aqua. Ok, para las personas que dijeron, bueno, a los dos grupos les tengo noticias. ¿Hay alguien que lo vea diferente? O sea, tengo que preguntar también, ¿verdad? ¿Hay alguien que no lo ve ni de ninguno de los dos? Porque ahí sí ya sería una nueva parte del cerebro desarrollada. I don't know. Ok, the colors are, dos noticias. Las personas que dijeron pink and white están en lo correcto. Pero... But, las personas que dijeron gray en aqua son de los míos, porque yo, I see it gray en aqua. I swear, yo lo veo gray en aqua. My brain, no entiendo ni cómo, o sea, no sé ni cómo pueden verlo pink and white. I can't. Vamos con el siguiente. No, this is a polemic as well. Okay, so, let's see. César, what color do you see it? Golden and white. Okay, okay, okay. Jimmy? Golden and white. Golden and white too? Okay, okay. Yeah. Josué? It's black and blue. Black and blue, okay, okay. Jennifer? It's blue and black. Blue and black, okay. Claudia? Blue and black. Okay. Leslie? Blue and black. You too. Laura? Brown and gray. Brown and gray. That's a new one for me. Nobody has told me that before. La primera, Laura. Siempre hay una persona nueva para todo. That's okay, that's okay, okay. Bueno, ¿se fijan cómo ahora tenemos dividida la clase en tres? No, en two, en three. Okay, ahora les tengo una noticia. The correct one, bueno, yo, I see it, yo lo veo, I see it, black and blue. Me, I see it black and blue. Yo sé, a veces es difícil como, ¿y se habrá puesto la teacher de acuerdo con los demás para decir una cosa diferente y que nuestra mente explote? Yeah. The real color, según el fabricante, is black and blue. Y quienes lo ven, aquí sí estoy en lo correcto, y quienes lo ven white and golden es porque son hipersensibles a la luz. Ok. That's what it says. Teacher. Yeah. Eso no es que sean daltónicos. No. Nada que ver, porque mire, en una yo tengo la razón y en otra no. ¿Verdad? En una sí tengo la razón y en otra no. Pasa que es el cerebro lo tenemos desarrollado de diferentes maneras. Hay unas personas que lo tienen más desarrollado para ver unos colores y otros para ver otros. It's very, very interesting. Si no me creen, vayan a buscarlo a Google y ahí sí, yo hice... Porque ya no lo veo azul. Yo no lo veo azul, ya les voy a explicar no. Qué parte veo yo. So, this part is blue and this part is black. Yeah. Me está asustando, teacher. En las dos opciones no acerté. Bueno, recomendaría un examen visual. No, mentira. No, but it's true. Esto es, hay explicaciones, I did my research, yo busqué en internet, and yeah, it's what it is. This one,
this is, hasta ni puedo decirlo porque mi cerebro no lo ve así. This is white. No. This is pink. I'm sorry. This is pink. And this is white. Okay. Pink and white. But I see it. Yo lo veo. Hasta me duele decir, o sea, me duelen los ojos decir una cosa diferente. Gray and aqua. Gray and aqua. But other people, pink and white. Y yo lo he intentado hacer así. Y no, nothing. Aquí. No, still see it, black and blue. Black and blue. Supuestamente esta foto es que le está dando la luz al vestido. Y eso hace que el color que se refleje según nuestros ojos sea distinto. Yo cuando vi por primera vez estas cosas, me replanteé todo en la vida. ¿Y qué tal si lo que yo he dicho que es una cosa, otra persona lo relaciona con otro y le estamos diciendo dos nombres diferentes, pero es una cosa? No sé, yo me puse bien, a veces me pongo así como bien. No piensen. Imagínense, alguien está vendiendo un producto y lo describe de una manera y el comprador lo ve diferente. Y enojado. No, usted no me vendió lo que me decía. Exacto. O sea, imagínense, quiero para la fiesta un vestido azul con negro. Y le llega y usted lo ve white and golden. O sea, diferente, porque estamos hablando de dos colores claros a dos colores oscuros. O sea, es... Right? I don't know. It's complicated. I know that can be complicated. Anyways, Leslie, you were gonna say something? ¿Iba a decir algo? ¿No? Es que vi que abrió. Estas cosas daban dudas existenciales. Exactly. They do. Imagínense cuántas cosas no sabremos bien. O los sabores. ¿Nunca se han puesto a pensar en los sabores? Uno dice, ¿cómo sabe la otra persona que el mismo sabor que yo siento es el sabor que siente? Ah, sabe a chocolate. ¿Y cómo sabemos que el chocolate sabe lo mismo para los dos? ¿Right? No me cause más crisis. Sí. Esas preguntas no me van a dejar dormir. Ya los veo ahora en la noche, viendo el vacío. Por eso hay personas que no les gusta el chocolate y para mí es bien delicioso, pero hay gente que no le gusta. A mí me empalaga rapidísimo. It's like, I don't like it like a lot. Me empalaga, ya me dolió la cabeza, dice acá. Teacher, pero está el chocolate como dulce y está el chocolate para tomar. Y ahora mi pregunta, ¿usted cómo sabe que lo dulce para usted es lo mismo que para mí? ¿O usted siente el chocolate salado? ¿Cómo sabe usted que lo salado es lo mismo? Para las dos. Yo me imagino usted después de la clase viendo así al vacío. Ya se acerca alguien a preguntarle, ¿sí qué pasó? La clase de inglés. No sé si la teacher siente el chocolate como yo lo veo. Exactly. Bueno, esto era para entretenerles un poco con el tema de los colores, porque yeah, it can be complicated. Now, pero todos vemos mi camisa white, ¿verdad? Yeah, I think it's white. Everybody sees it's white. Okay. It's brown. Es no, Jimmy. Ahora ya no sé qué decirle. No. Son esas dos imágenes que son polémicas. Déjenme, ya me va a doler a mí también el cerebro. Ya voy a empezar a hacerle así. Okay. No, miren, y cuando yo estaba empezando a aprender inglés, a mí me dolía mucho el cerebro y soñaba con cosas raras. O sea, yo no les estoy diciendo que eso le puede pasar a ustedes, porque yo soy como un poco loca tal vez, pero yo soñaba cosas raras, yo veía cosas, escuchaba palabras, me tenía que despertar a medianoche, y eso le estoy diciendo a los 2 años de estar aprendiendo inglés, 2 años. ¿Y ustedes cuánto llevan? 2 años. Yo me levantaba con pesadillas y tenía que tener un cuaderno a la par y escribir la palabra, porque si no mi cerebro no dejaba de darle vueltas a la palabra, y me dolía la cabeza y me levantaba como mareada. Y entonces la escribía y ya me podía volver a dormir. Porque mi cerebro como que el cerebro hace ese, es como que está creciendo, no está creciendo porque es el mismo tamaño, es que se está expandiendo la parte que ocupamos, porque las personas bilingües son o somos mejores viendo ambigüedades, se pueden ver las ambigüedades más claros. Son temas para otro día, ¿de dónde le puede dar dolor de cabeza? Ok, let's continue with the topic. Now we're going to talk about the clothes. What color are your clothes? ¿Qué color es su ropa? For example,
I'm gonna say, my shirt is, ya saben cómo decir, my shirt is white. My pants are blue. Okay, this is me. And my, I don't have shoes, I have flip-flops. And my flip-flops are pink, you see? Si el nombre es plural, lo decimos are. My flip-flops, ¿saben qué son flip-flops? Gina. Flip-flops. Ahora sí me acordé, pero como están así con las dudas existenciales, ya ni me acordaba, teacher. Ok, flip-flops, Gina's. Ok, so again, my shirt is white. My pants are blue. And my flip-flops are pink. That's my example. Now let's see your example. Ok, vamos a ir a hablar de esto en los breakout rooms. ¿Se entiende lo que vamos a hacer? Solo vamos a escribir the colors of our clothes. The colors of our clothing.
jeans are blue. I don't have flip-flops. My shirt is dark blue and white. My pants is green and white. And my flip-flops is aqua. My shirt is black and pink. My Hello, so it's time to leave already, porque tengo la clase de las 8 y eso siempre lo tengo los viernes. So I have to leave right now, tengo que dejarles en este momento, solo quiero corroborar si alguien más se ha conectado para ponerle su attendance. Teacher, Catherine Sorto. Catherine, ok, let's see, Catherine, ok, have it here. Mm-hmm. Nobody else? Teresa? No. Okay. Carlos Manuel. José Luis. Okay, that's it. Okay, guys, I will see you on Monday. Have a good weekend. Tengo muy buen fin de semana. See you Monday, teacher. Bye. Have a good weekend. Bye. 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 Bye.